6 de la mañana, 16 minutos. Hablamos de esa reunión del presidente Gustavo Petro y de la alcaldesa Claudia López sobre el metro de Bogotá, una que se acabó ayer casi a la medianoche. El primer mandatario contempla que el trazado de la primera línea debe ser subterráneo desde la Primero de Mayo hasta la calle 72. En cuanto se incrementaría su costo y cuánto duraría esta construcción, aquí les tenemos el informe. La recomendación del consorcio chino al presidente Gustavo Petro para la construcción del metro de Bogotá la explicó la alcaldesa Claudia López. Recomendó una, tanto por viabilidad técnica, económica y financiera, que es la extensión de la primera línea del metro de la 72 a la 100 subterránea en tres estaciones adicionales y 3.9 kilómetros adicionales. Esa opción la recomienda el concesionario por razones jurídicas, porque considera que no modifica el objeto del contrato y tiene menos riesgos jurídicos e institucionales, no supera o no superaría una eventual adición del 50% del valor original de la concesión. Pero esa recomendación no le suena al presidente Gustavo Petro, prefiere otra opción. Es de la idea, después de escucharlas, y es lo que ha venido insistiendo, que se haga una parte del trazado de la línea 1, desde la Primero de Mayo hasta la calle 72, soterranizado. Básicamente sustentado, uno, en razones de impacto urbanístico, dos, de interés público, y tres, de mayor capacidad de pasajeros hora. Explicó el ministro que la opción que prefieren es más costosa, pero el gobierno asumiría la inversión. Esta alternativa plantea una adición al valor inicial del contrato. La alcaldesa ha sostenido que no va a poner recursos del distrito, el gobierno nacional los colocaría y eso implicaría que teníamos que hacer una reforma en la ley que establece que estos proyectos se hacen 70-30. Ahora sería 100% ese valor y lo llevaríamos en el plan de desarrollo. Lo que sigue ahora por petición del presidente es más trabajo del gobierno y el distrito. Vamos a hacer dos mesas, como lo decía, una jurídica y otra técnica y financiera, porque el análisis inicial que hizo el concesionario y que le presentó hoy al señor presidente es que esa opción, que era la opción 4 de las que presentó el consorcio hoy, no es ni jurídica ni económicamente viable porque supera el eventual valor de hasta el 50% de adición de la concesión adicional. El gobierno dice que modificar la construcción de la primera línea del metro no paralizaría el proyecto, aunque la obra tardaría mucho más tiempo.